el arte de aplicar el conocimiento científico, matemático y de las ciencias naturales en forma racional y práctica, utilizando los elementos materiales y energéticos para solucionar problemas de la vida cotidiana y un sinfín de necesidades humanas. Dentro de la ingeniería hay diversas ramas, entre las cuales se encuentra la ingeniería hidráulica. ¿Cuál es el perfil profesional de un ingeniero hidráulico? Bueno, un ingeniero hidráulico es un profesional de la ingeniería que está capacitado para realizar tareas relacionadas con la especialidad, bien sean estas específicas de la hidráulica o afines a ella. Dentro de las tareas específicas, el ingeniero hidráulico puede realizar estudios, proyecto, dirección, construcción, explotación y mantenimiento de distintos tipos de obras. Por ejemplo, las obras de riego, drenaje, desagües urbanos y rurales, también obras de captación, tratamiento y distribución de agua para todo tipo de consumo, estructuras hidráulicas como azudes, presas, embalses, obras fluviales, corrección de torrentes, estudios de crecida. Y dentro de las tareas afines, el ingeniero hidráulico está capacitado para realizar trabajos topográficos, de estudios de suelo, de geotecnia, aspectos legales, económicos y financieros. También puede realizar evaluaciones de impacto ambiental y pericias. ¿Cuáles son los alcances del ingeniero hidráulico? Bueno, el ingeniero hidráulico puede realizar el estudio, la factibilidad, proyectos y dirección, construcción, inspección, operación y restauración en el aspecto hidráulico de distintos tipos de obras, como las presas, embalses, obras de toma, conducciones de almacenamiento para usos múltiples, también centrales hidroeléctricas. También puede realizar proyectos con medidas estructurales y no estructurales para estabilización de cursos fluviales, obras destinadas a los desagües de las aguas residuales y colectores pluviales urbanos, obras también que tienen que ver con el abastecimiento y distribución de agua potable, de saneamiento también de la ciudad, obras de arte en general como alcantarillas, puentes, sifones, etc. ¿Cuál es el campo ocupacional de la ingeniería hidráulica? Bueno, un ingeniero hidráulico puede realizar actividades en organismos públicos o privados, sean estos del ámbito nacional, provincial y o municipal. Lo puede desempeñar como un ingeniero de proyecto o un encargado de obras hidráulicas, como riego, drenaje, presas de hormigón, de materiales sueltos, aprovechamientos hidroenergéticos, tratamiento y abastecimiento de agua potable. Por otro lado, también puede desempeñarse como asesor y o consultor en empresas privadas y realizar tareas de investigación en laboratorios e institutos de hidráulica y también ejercer la docencia. En nuestra universidad, en la UNCE, se ofrece la carrera de Ingeniería Hidráulica, la cual es una carrera de grado con una duración de 5 años, cuyo plan de estudio está estructurado en 10 módulos de 15 semanas de duración con una carga horaria semanal que varía entre 16 y 28 horas por módulo. También se incluye en este plan de estudio una práctica profesional supervisada y un trabajo final de graduación con una duración de 200 horas cada uno. ¿Cómo ha sido la elección de carreras en los últimos años en nuestro país? Bueno, según los datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, en el año 2019, por ejemplo, la mayor parte de los estudiantes optaban por carreras que estaban relacionadas con las ciencias sociales, como se puede ver en el gráfico, un 37,5%, y de las ciencias humanas con un 19,6%, abarcando entre las dos aproximadamente el 60% de la matrícula universitaria. Mientras que por otro lado, las carreras relacionadas con las ciencias aplicadas, como son las ingenierías, solamente el 20,4% de los matriculados. En las carreras de ingeniería ingresan alrededor de 44.000 estudiantes por año, pero se reciben aproximadamente 9.200 ingenieros. Esto representa un 7% del total de egresados del país. Siguiendo las estadísticas, en el año 2016, por ejemplo, se recibieron 23 ingenieros hidráulicos. Bueno, esto lo que nos indica, bueno, que si bien es un número muy bajo de egresados, es una carrera con una amplia salida laboral debido a la baja cantidad de profesionales en ese rubro. Y hay que recordar también que la ingeniería hidráulica es una carrera considerada como estratégica, es decir, prioritaria para el desarrollo económico del país. Bueno, ahora los voy a dejar con el ingeniero Montenegro
quien les va a explicar sobre la importancia de la ingeniería hidráulica. Bueno, gracias, Cristian. Vamos a ver por qué queremos que ustedes como alumnos, futuros alumnos de la carrera de Ingeniería Hidráulica, queremos que ingresen a estudiar esta carrera. Porque se necesitan muchos ingenieros hidráulicos para poder combinar lo que es la tecnología con el medio ambiente, que eso es lo que hace la ingeniería hidráulica. ¿Por qué decimos que combina la tecnología? Porque vamos a tratar de emplear la tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos para que lograr con las obras de infraestructura, tratar de impactar lo menos posible de manera negativa con el medio ambiente. Entonces, por eso decimos que nuestra carrera va a interactuar con la combinando la tecnología con el medio ambiente. Pasemos. ¿Por qué entonces? Porque vamos a desarrollar obras de infraestructura. Como por ejemplo, tenemos obras de infraestructura. Infraestructuras de navegación, porque no podemos concebir un país que crezca si no hay comercialización con el exterior, y para eso necesitamos puertos. Los ingenieros hidráulicos estamos capacitados para proyectar obras y ejecutar obras como puertos desde donde salen los barcos para poder comerciar con otros países, por ejemplo. También tenemos otras infraestructuras que son de drenaje y de desagües pluviales, para evitar inundaciones en zonas, como puede ser en zonas, aquí vemos anegadas, y como en la capital a veces cuando hay lluvias copiosas, digamos, hay que tratar de evitar haciendo obras de drenaje para que no se produzcan accidentes en la vía pública, y también, digamos, en otras zonas como en el campo, aquí vemos que también zonas anegadas, nosotros por medio de canales tratamos de drenar las aguas para que no se provoquen las inundaciones. Otras zonas, otras obras de infraestructura importantes son obras de agua potable, que sabemos que es el líquido es un vital elemento, el agua potable para el ser humano. Entonces nosotros mediante obras de acueductos llevamos el agua hacia las viviendas, a través de acueductos. Una vez que hacemos un tratamiento de potabilización del agua, tratamos de conducir el agua a través, digamos, de obras como son canales y acueductos. Otra obra de infraestructura, sabemos que el planeta cuenta con un 70% de agua, y del cual ese 70%, el 97,5% es agua salada, y solamente un 2,5% es agua dulce. De ese 2,5% solamente vamos a poder tratar nosotros en en noroeste, aquí el 30% prácticamente es agua subterránea, y un mínimo un 0,3% tenemos agua superficial en ríos y lagos. Entonces tenemos que saber, como dice como hemos dicho en la página, que hay que saber cuidar el agua. Tratar de ver cómo vamos a hacer para que el poco agua dulce que tenemos, saber tratarla para poder potabilizarla y llevarla después a nuestros hogares para consumirla. Entonces, como decimos, el agua dulce es un bien escaso que hay que saber cuidarlo, por lo que el ingeniero hidráulico debe trabajar cuando hay exceso de agua, en el caso de inundaciones, y también en el caso que tenemos escasez de agua, para saber optimizar los recursos para poder llevar el agua hacia las poblaciones. Por ejemplo, después vamos a ver, el ingeniero va a explicar cómo se potabiliza el agua, pero bueno, una forma de potabilizarla es a través de plantas de filtros rápidos. Ustedes van a aprender como alumnos a calcular, a diseñar plantas de potabilización. Van a después llevarla, esa agua potabilizada va a un tanque elevado para darle presión a la red. Así el agua llega con presión, digamos, a los grifos de donde consumimos en nuestras viviendas. Ustedes van a tener la capacidad como alumnos de saber diseñar, construir los tanques, las cisternas y todos los elementos que conforman, digamos, los elementos para poder llevar el agua a los hogares. Otra infraestructura que tenemos es la red cloacal. Una vez que nosotros consumimos el agua, todas las aguas residuales hay que conducirlas después hacia el reservorio donde hay que tratarla, digamos, en una planta de tratamiento. Por eso decimos que
buscamos siempre una tecnología apropiada para producir el menor impacto en el medio ambiente. Entonces, nosotros no podemos largar directamente el agua residual que consumimos y la descargamos, no podemos conducirla directamente hacia el río. Entonces, lo que hacemos antes es hacer un tratamiento, una tecnología apropiada y todo eso, el ingeniero hidráulico está capacitado para proyectar y para saber calcular y ejecutar esa obra que va a ser la planta de tratamiento, como así estas redes de cloaca. Otra infraestructura que van a aprender a calcular, ahí ven, por ejemplo, cómo es un plano, van a saber diseñar las redes de cloaca, van a calcular, van a usar softwares especializados para el cálculo de redes de agua, redes de cloaca, para así poder emprender después el proyecto y ejecutar la obra. Otra infraestructura fundamental es el riego, que a través de canales, también van a aprender a diseñar los canales, los revestimientos que se usan, todo para poder llevar agua hacia los campos y de riego para poder sembrar y cosechar, digamos, los alimentos que después consumimos y que exportamos. Eso lo vemos calculando canales que por lo general son de sección trapezoidal, como ven ahí, o si no, acueductos. Van a ver qué revestimiento es el más apropiado, van a saber calcular, digamos, los diámetros y las secciones de los canales para poder llevar el agua para el riego. Y también, como por último, tenemos la infraestructura hidroeléctrica, que es para generar energía hidroeléctrica, por el aumento constante de la demanda de energía que hay. Eso lo hacemos logrando a través de un salto de agua que generamos en el río, diseñando un dique, una presa, que contiene, digamos, el agua y genera este desnivel que hace pasar por la turbina. La turbina genera, a través de los electroimanes que tiene, genera electricidad que después es transportada hasta los hogares y gracias a esa electricidad es que hoy tenemos la computadora, los electrodomésticos que usamos en las casas. Todo eso, el ingeniero hidráulico, entonces decimos que en nuestro país, para poder crecer necesita de infraestructura, por lo que los ingenieros somos y vamos a seguir siendo necesarios para poder impulsar el motor de crecimiento. Ahora el ingeniero Cristian le va a explicar cómo es el tratamiento del agua con un video. El video lo presento. Pasarlo el video si puedes ahora, o si no, vemos si los chicos del canal lo comparten, pero hay que tener en cuenta que estamos ya en más o menos 14 minutos finales. Sí, el video es un video cortito donde se Bien. explica el proceso de potabilización del agua. El acceso ¿Lo al agua puedes pasar potable vos? es fundamental para Ahí la salud. está. Es uno de los derechos básicos del ser humano. El agua no se crea, procede de fuentes naturales como las aguas subterráneas, las aguas superficiales y el agua de mar. Esto se denomina agua bruta. ¿No tiene audio el video? Sin embargo, para que el agua llegue a nosotros en condiciones óptimas para el consumo humano, hay un importante trabajo en el proceso de potabilización. Potabilizar el agua es someter el agua bruta a una serie de procesos físicos y químicos encadenados para eliminar la materia mineral, la materia orgánica y contaminantes biológicos que no deben estar presentes. El acceso al agua potable es fundamental para la salud, es uno de los derechos básicos del ser humano. El agua no se crea, no se procede de fuentes naturales, como las aguas subterráneas, las aguas superficiales y el agua de mar. Esto se denomina agua bruta, Me parece que no está saliendo la pantalla del video y no tiene sonido tampoco. El agua es un tesoro escaso, que debemos cuidar para que llegue a nosotros.
para devolver al medio natural. Este ciclo se formó un ciclo integral del agua. Durante la primera fase, el agua bruta es captada en las extracciones de agua potable o hacia las instalaciones de agua de mar. Estas son instalaciones de tratamiento. El proceso se inicia con el pretratamiento, en el que se eliminan sólidos de gran tamaño, ramas, plásticos, hojas, a través de rejas, arenas, desalinadores, y microalgas y flotadores. La siguiente fase es la oxidación, coagulación. Entonces se agregan ciertos gases, para eliminar las remacinadas fácilmente. Las aglomeradas resultantes son llamados flocos. Sigue la etapa de encantación. El agua pasa a un decantador, en que los flocos tamaño y peso quedan depositados en cosmos. El agua clara, es un conductor, y la transporta fácil. La filtración. El agua pasa a través de filtros, donde se deposita el material en el desecho. Este es un proceso para limpiar el consumo. La siguiente fase es la desinfección. En esta se añade cloro para eliminar bacterias y microorganismos. Esta etapa es fundamental para garantizar la calidad Por otra parte, el agua procede aún más del mar. Este es el proceso de desalinización y microfiltración, osmosis inversa, entre la cual se unen moléculas y bacterias, y a una fase de la unidad de la unidad. Una vez finalizado el tratamiento, el agua se almacena en depósitos elevados y es distribuida por medios de hasta nuestros hogares. El agua es vida, hay que saber tratar. Bueno, con este video hemos visto todo lo que es el proceso de potabilización. Y podemos ver también que no es tan fácil todo el proceso, por lo tanto hay que saber cuidar el agua. Bueno, ahora si quieren, si hay algunas preguntas, alguna duda en cuanto a la carrera, para que le podamos contestar con el ingeniero. No, por ahora no están haciendo consultas los chicos, pero podríamos dar tal vez detalles sobre algunas materias que se ven durante la carrera, como para que tengan un panorama un poco más detallado, justamente. Bien. La carrera de ingeniería hidráulica está, digamos, basada en una primera parte donde se ven todas las asignaturas básicas de formación de cualquier ingeniería. Concretamente, para estudiar ingeniería uno necesita, ¿sí?, asimilar conceptos fundamentales de matemática y de física, los cuales los va a aplicar en todo el desarrollo de la carrera. Y luego que tiene esa formación básica de la física, matemática y la química, pero en el área solamente de la química inorgánica, en el caso concreto para la ingeniería hidráulica, ¿sí?, se comienzan a ver asignaturas que hacen a la formación ya, si se quiere, profesional y aplicada, como ser las partes de las asignaturas estructurales,
básicas, como son las estabilidades, después las, lo que es la aplicación de del cálculo de estructural, que sería el hormigón, estructuras de hormigón armado, y dentro de lo que es el área de hidráulica, se cursan materias de formación básica en la formación de los recursos hídricos, como es hidráulica e hidrología, que son dos asignaturas básicas dentro de la formación como ingeniero hidráulico, y luego se ven alrededor de 5 o 6 materias específicas de lo que es la ingeniería hidráulica aplicada, como son la ingeniería sanitaria, la ingeniería fluvial, lo que tiene que ver con las obras de aprovechamiento hidroeléctrico, con el diseño y proyecto, digamos, de presas de derivación y presas de embalse, lo que tiene que ver con la modelación hidráulica desde el punto de vista físico y numérico, para culminar, digamos, la formación con lo que es ingeniería ambiental, como hablaba bien el ingeniero Montenegro, de que la ingeniería hidráulica es una ingeniería que tiene mucho que ver con la ingeniería ambiental, ya que debemos tratar con un recurso ambiental fundamental como es el recurso agua, y que siempre está presente en todo ámbito de la ingeniería relacionado con la naturaleza. Así que eso, digamos, en síntesis, es más o menos las áreas temáticas que abarcaría, ¿sí?, la carrera de ingeniería hidráulica. Bien, bueno, estamos ya con los últimos 5 minutos. Yo consulto porque también conozco muchas de las inquietudes que tienen los estudiantes a lo largo del año. Muchos preguntan, por ejemplo, siempre si con la carrera van a tener trabajo con esta carrera. Siempre preguntan por todas las carreras que buscan, por supuesto. Siempre también les decimos que, por supuesto, también eso siempre depende de las oportunidades y de la preparación de cada uno, ¿no? Sin embargo, en esta carrera hay que tener en cuenta que también cuando se la ha creado, justamente se ha pensado ante una necesidad que tenemos en Santiago de todo lo que tiene que ver con el agua, o sea, el río históricamente se inundaba, bueno, y también es necesario, siempre tenemos lugares de sequía, ¿no es cierto? Entonces, con la carrera seguramente van a tener un campo laboral amplio, ¿no? Me gustaría que Cristian, como por ser el más joven, responda sobre la realidad actual, digamos, con bien. Juan. Ya tenemos unos ciertos años de antigüedad laboral, así que él puede, Cristian, hablar de manera más concreta y real. Bien. Bien, bueno, el tema de la ingeniería, si bien todo el mundo cree que es una carrera difícil y que lleva muchos años, uno demora muchos años en recibirse, la verdad no es tan así, mucho depende de la historia de vida de cada uno, si tiene que trabajar, si tienes hijos. Lo importante es siempre ser constante para poder seguir en el día a día y poder recibirse. O sea, nunca hay que bajar los brazos, sino que siempre hay que tratar de avanzar. No importa si es poco, pero siempre seguir hacia adelante. Bien, y de todos modos... Un detalle, disculpa, Marquito, un detalle no menor es que hoy por hoy, dentro del ámbito, al menos de nuestra provincia, no hay ningún ingeniero que esté desocupado. Al contrario, Santiago del Estero, podemos decir que importa ingenieros para cubrir la demanda que hay dentro de nuestra provincia. Sí, lo cual indica que el ritmo de obras, ¿sí?, de proyectos que existe de hace unos varios años en nuestra provincia es bastante importante, ¿sí?, y muy demandante de ingenieros, ¿sí?, tanto civiles como hidráulicos. Bien. Sí, además, usualmente los chicos ya en los últimos años, casi todos ya están trabajando a la vez, ¿no?, mientras van terminando su carrera. Así es, tal cual, ¿sí? Debido a eso, las empresas tratan de asegurarse, digamos,
Sí. Cuando los conocen a través de una pasantía o un trabajo final, tratan después de retenerlos dentro de su staff, digamos, de profesionales, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, a mí me faltaba realizar el trabajo final de graduación, pero he entrado a trabajar en una empresa, en una obra de cloaca aquí en la ciudad de Santiago del Estero. Sin recibirme, ya había conseguido un trabajo aquí en la ciudad. Bien. Y algo que se puede agregar también es que el que se egresa de la Universidad Nacional, de la Facultad de Ingeniería como ingeniero hidráulico, hoy tiene la posibilidad también de especializarse también en la misma provincia. Hay mucha gente que viene de otras ciudades, hoy no por el tema pandemia, pero sí lo están haciendo a nivel virtual, digamos, están anotando las carreras de especialización en la Facultad de Santiago del Estero de Ingeniería Hidráulica, digamos, y están haciendo carreras de posgrado y especializaciones y maestrías aquí en Santiago del Estero que tienen que ver con hidráulica. Bien. Eso también. Bien. Así que, bueno, para tenerlo en cuenta, simplemente siempre hay mucha colaboración, mucho apoyo de la facultad para estudiar, porque muchas veces creen que no van a poder con una ingeniería y sin embargo están las horas cátedras de ayuda, están los ayudantes de estudiantiles también, ¿no es cierto? Así que el apoyo de la facultad siempre lo está poniendo y bueno, del otro lado, por supuesto, el estudiante tiene que hacer el esfuerzo nada más, pero la verdad que la carrera se la puede hacer y trabajo seguramente van a tener incluso antes de recibirse, así que es cuestión de inscribirse nomás, ¿verdad? Así es. Sí. Bien, bueno, se nos ha cumplido el horario de las 16:10, así que hemos estado hablando en el taller 1, porque vamos a tener un segundo taller, ¿no es cierto?, con esta temática, el agua es vida, pero hay que saber tratarla, a cargo de docentes del Departamento de Recursos Hídricos de nuestra facultad, y bueno, les decimos a los chicos muchas gracias por estar y siempre tengan en cuenta entrar en la página www.carreras.unce.edu.ar y ahí van a tener toda la grilla de las charlas que se están dando durante toda esta semana, así que ténganlo en cuenta y no se pierdan la información que están buscando porque además por el YouTube pueden hacer sus consultas y nosotros en vivo las vamos respondiendo. Así que, ingenieros, muchísimas gracias por la presencia y, bueno, hasta otro encuentro, será. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos y hasta mañana.